4. Vamos a hacer una más. Bien, ya se me acabó el café, así que no me queda de otra sino que empezar el entrenamiento. Vamos. Bien, hoy vamos a darle un poco rudo con el entrenamiento de empuje para nivel avanzado. Y te voy a dar algunos tips si eres intermedio que te puedan servir también para hacer este entrenamiento a tu manera. Así que necesito magnesio. Voy con el primer ejercicio. El primer ejercicio voy a hacer, este es un entrenamiento de empuje. Voy a tratar de hacer unas bajadas parciales y subidas de muscle up. Como estoy en este nivel bajo aquí, tengo que hacerlas en L. Sería el primer ejercicio. Trato de bajar. Esto es una posición intermedia y vuelvo a subir. Uno. Dos. Tres. Y una más. Cuatro. Bien, estas pegan bastante porque trato de bajar bastante y subir de nuevo. Tanto los antebrazos como los tríceps ahí están poniéndole empeño. Si eres intermedio, ya sabes que puedes realizar. Son fondos en barra normales. Bajas lo más lento que puedas y lo más abajo que puedas. Y ahí subes más rápido. Y puedes hacer unas 6 de esas, 7, las que puedas hacer. Si está muy fácil, que puedas hacer unas 15 así, haz que no creo, pero realízalas, colócate un poco de lastre y tratas de hacer que hagas por lo menos unas 6. Ahí estaría bien. Bien, yo voy a hacer 4 series de estas. Te paso unos pequeños videos haciéndolos rápido para que no te aburras. Y seguimos después con el otro ejercicio. Uno. Dos. Hacer una más. Cinco. Bien, mientras descanso, recuerden avisarme en los comentarios si este formato les gusta más, donde no coloco cada segundo de cada serie, que se torna, incluso si no coloco los descansos, tardo como 20 minutos en el video. Entonces quizás prefieran un video así corto, de 4 a 8 minutos, donde muestro lo más importante y las partes principales de la primera serie de los ejercicios, y después algo pequeño para que vean que realizo todas las series, pero no cada repetición, sino que solo unos pequeños clips, y después sigo al siguiente ejercicio. Me comentan qué tal, para que a ustedes les sea como más ameno verlo. Y bueno, yo igual tengo que hacer todo el entrenamiento, así que ustedes me dicen. Vamos con el segundo ejercicio. Aquí voy a tratar de hacer Impossible Handstand Push-Ups en pared. Impossible porque se parecen a los Impossible Dips, que son así. Entonces voy a tratar de hacer el mismo movimiento en la invertida con la pared para no preocuparme del balanceo. Bien. Vamos. Creo que aquí mi intento es ver si puedo hacer unas 5. Vamos a ver si puedo hacer 5. Vamos.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es difícil llegar bien abajo. Cinco. Uf. Y más si estoy cansado del otro ejercicio, pero bueno. Bien, de estas son cuatro series también. Bien, si eres intermedio, te sugiero que realices flexiones de tríceps, que serían de esta manera. Tratar de bajar lo más recto que puedas hacia abajo y subir. Uno, dos, tres. Bien, ya sabes, ideal un número que pudiera ser alrededor de 6, 5 a 6. Y si ya te es muy fácil y puedes hacer, no sé, unas 10 a 12, haz las mismas 6, pero trata de hacerlo bajando lo más lento que puedas y después subes. Bien. Bien, para el ejercicio 3, que sería el último de hoy, voy a poner mis zapatos y voy a usar una kettlebell de 20 kilos y un cinturón para realizar fondos en barra. La idea es ya rematar el entrenamiento con unas reps. Espero hacer aunque sea 10, así que vamos a ver. No estoy usando la cadena larga, así que espero no golpear tanto acá. Vamos a ver si está bien. Creo que sí está bien. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce. Vamos a ver si puedo hacer 4 veces 12 y con eso terminamos por hoy. Si eres de nivel intermedio, ya sabes que puedes entonces hacer igual, pero sin lastre. Así. O si ya estás muy cansado, en vez de hacer esto, haz flexiones en el suelo. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ya terminamos por el día de hoy. Recuerden dejar sus comentarios, darle like, compartir con quienes ustedes crean le puede servir este entrenamiento para que se motiven. Quizás algo que no sabían lo pueden aprender aquí, darles ideas para sus rutinas, niveles intermedios y avanzados en este video. Los más principiantes, revisen mis otros videos de principiantes. Y la idea es todos motivarnos, seguir avanzando y crecer como atletas o como personas que quieren llevar un estilo de vida saludable. Así que nos vemos en la próxima. Me voy a dar las clases. Chao. Mueve los límites.